Muchísimas gracias, muy buenas noches por estar con nosotros en este programa El Nido de las Serpientes. El día de hoy, bueno, pues presento su servidor y amigo Raúl Hernández, esta noche acompañado de Enrique Corona, perdón, de Ariel Corona, es que... Bueno, costumbre. Lo veremos, lo iremos viendo el porqué de los nombres. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, esta noche. Un gusto estar contigo, gracias por la invitación y pues un gusto saludar a toda la gente que nos escucha. Muy bien, este día en el Nido de la Serpiente, pues el programa es interesante. Vamos a hablar de la herencia, no es todavía este tiempo, pero vamos a hablar de la herencia, político o comerciante por herencia, Ariel Corona. Vamos a escuchar qué es la historia, cuál es el currículum vitae de nuestro invitado de este día. Nacido en la ciudad de Celaya de padres comerciantes, ha radicado toda su vida en Cortázar, por lo que tiene un gran arraigo y amor por esta tierra. Es licenciado en Contaduría y Finanzas. En 2009, ingresó a las filas de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional en Cortázar y para 2015 ya era electo regidor y coordinador de la bancada panista en el ayuntamiento para el periodo 2012-2015. En 2015, es elegido como diputado federal del Distrito 13 y también asume la coordinación de la bancada panista de Guanajuato en el Congreso Federal. En 2018, es votado para asumir el cargo de presidente municipal de Cortázar, encargo del cual ejerce actualmente su segundo periodo consecutivo. Durante su gestión, se ha caracterizado por convocar a la cooperación y el trabajo entre sociedad y gobierno. En marzo de 2022, recibe el nombramiento como vicepresidente de la Asociación Nacional de Alcaldes. Él es Ariel Corona Rodríguez. Bien, esta noche pues estamos con Ariel Enrique Corona, que bueno, pues el día de hoy Rodríguez. Ariel Corona Rodríguez. Porque decía mi abuela, no soy hija de la tierra, también tengo mamá. Entonces es Ariel Enrique Corona Rodríguez. Bueno, pues un político por herencia, comerciante por herencia. El día de hoy pues te agradecemos el que nos hayas permitido pues estar transmitiendo desde pues esta casa, desde este lugar, en donde bueno, pues nos pueden ver a través de Cortázar TV, de Fans de Serpientes y Escaleras, y también a través de Reporte Bajío. Tú tienes una larga herencia política. Tu abuelo, tu padre, y bueno, pues ahora pues haciendo realidad los sueños de ellos, ¿no? En su momento tu abuelo intentó ser presidente municipal, no se le dieron las cosas, tu padre también lo trató de hacer, una situación fuerte, ¿no? Y bueno, pues con esta elección consecutiva, ¿sí?, cumples con los dos. Fíjate que a lo mejor podría verse de esa manera, pero yo lo he comentado mucho en las entrevistas que he tenido a lo largo de mi carrera política. Curiosamente no entro a la política ni de la mano de mi abuelo, ni siquiera de la mano de mi papá. Cuando mi abuelo es candidato la primera vez en 1985 por Acción Nacional, yo no había nacido. Y después en la segunda candidatura en la alcaldía también por Acción Nacional, en el 88 yo tenía un año. Yo realmente pues nunca conviví o nunca estuve acompañando a mi abuelo, perdón, en las campañas del PAN, ni mucho menos. Yo era muy, muy pequeño. Sí me acuerdo porque él tenía una imprenta en la calle Allende y sí me acuerdo ya de más grande, a lo mejor unos 10, 12 años, acompañarlo a la imprenta y ahí andaba trabajando con él. Y sí me acuerdo que había todavía partes pintadas del PAN y había todavía las revistitas que él sacaba y demás, pero no fue un tema como que él me invitaron o me entró al partido. Mi papá posteriormente es candidato del PRI en el 97, yo tenía 10 años prácticamente, y pues tampoco me acuerdo de haber andado con él en campaña. Yo me acuerdo, lo único que le cambié de papá que me acuerdo es el día que nos tomaron una foto para un tríptico que dieron en campaña. Y posteriormente mi papá sale del PRI, sale del mapa político un poquito, y a mí años después, en el 2009, me invitan a una campaña del PAN. Entonces, no fue como un tema... que te hayan llevado sí, ellos, sí, generacional, ¿no? O un tema de esta manera. Posteriormente me invitan a esta campaña, trabajo... ¿Te andabas ahí con tu papá? ¿Vale? Tú ahí con tu papá. Ahí, esa es una fiesta de la familia de mi papá, si me acuerdo bien. Es una fiesta de la familia de mi papá. Y yo posteriormente, repito, entro a trabajar con Juan Carlos Acosta en su oficina de diputado local. Él era diputado local, yo nada más era el de la oficina. Posteriormente
me invitan de regidor en la planilla del 2012-2015, para la elección 2012-2015, y pierde el PAN por primera vez después de 15 años de gobiernos ininterrumpidos. Y bueno, se me da la diputación, trabajamos ahí un poquito, se me da la oportunidad de contender por la diputación federal en la elección interna del PAN, una elección muy complicada, gano la elección, soy el candidato del PAN y bueno, ganamos el distrito. Eso en lo político. Te brincaste una partecita de don Ariel, que si lo ve te va a decir, ¿qué hubo? Pues si también estuve en Convergencia. Sí, claro, también. Después mi abuelo estuvo, si mal no recuerdo, en el 2003. Él platica con la gente de Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues es el fundador también de Convergencia, ahora MC, en Cortázar. Él es candidato a alcalde en el 2015. Ya participamos, yo creo que es la única campaña donde coincidimos, porque según recuerdo en 2012 no hubo candidato de MC ya, y en el 2015 él es candidato a primer regidor y yo soy candidato a diputado federal. Eso en lo político. Sí, esa es la primera, es la única campaña donde coincides que puedo coincidir con mi papá o con mi abuelo, es la única, es la primer regidor de MC y yo era candidato a diputado federal. Y en una elección diferente, ¿no? Pero bueno, en los tiempos es lo único que hemos ahí coincidido, y ya después se me da la Diputación Federal y posteriormente yo iba como candidato a diputado local. Ya estaba aprobado por la Comisión Estatal de mi partido y Guanajuato tenía unas complejidades con el proceso de gobernador y demás, y la Alcaldía de León paran el proceso. En ese momento se cae la alianza porque íbamos PAN-PRD y dejamos de ir en alianza en las alcaldías, y a mí me piden que sea el candidato a la alcaldía, me lo pide el ahora gobernador Diego Sinoé, entonces candidato a la gobernatura. Platicamos, me invita, me dice, a ver, sé que estás en la local, pero este tema, me gustaría que nos acompañaras. Y pues obviamente no fue una elección fácil, yo sabía que no iba a ser una elección nada sencilla o con muchas complejidades, pero sin embargo aceptamos, y yo creo que eso también ha abonado a hacer una gran mancuerna con el gobernador, a que nos ha dado su apoyo contundente. Vino hace unos días, hace unas semanas vino aquí a Cortázar, tuvo la primera gira del año aquí en Cortázar, e hicimos un recuento de obras que fuimos a visitar, entre entrega de obra ya terminada y obra en proceso, 280 millones de pesos. Entonces es una gran cantidad de obra para un municipio de 100 mil habitantes como lo es Cortázar, y yo creo que nunca fue mi aspiración natural el ser alcalde. Yo realmente me resistía, inclusive ya siendo regidor y siendo diputado, yo decía, bueno, pues la local y después a ver si regreso a la federal y a ver cómo se acomodando. No, realmente no era una pretensión, o como mucha gente lo pensaría, ¿no? Y como tú dices, es que como mi abuelo quiso ser y mi papá quiso ser, pues ahora yo voy a realizar el sueño de ellos. Un anhelo. No era un anhelo, todavía te puedo decir que sí, me he sentido contento en la alcaldía, han sido grandes retos, han sido grandes satisfacciones, hemos logrado cosas, ves lo que puedes cambiar. Y eso me lo decían mucho mis compañeros diputados. Cuando estuve en la Diputación Federal, pues tuve compañeros exalcaldes de muchos municipios que ya habían sido diputados, que ya habían sido senadores, y me decían, mira, alcalde es el puesto más complicado. Todo el mundo llega a pedir, ¿no? Sí, claro, lo vas a sufrir, vas a querer llorar, vas a querer, ya estás enfadado, ya vas a querer que se acabe. Dice, pero cuando termines vas a ver lo que pudiste hacer y que fue tu visión y que fue tu trabajo lo que llevó a que esto fuera una realidad, y lo vas a ver con una gran satisfacción. Y ya me tocó en la primera administración, abrimos el puente colgante, varios programas, el programa de becas que fue muy padre, tres veces más becas de las que nunca se habían dado, 5,000 becas estuvimos dando, ver a los niños con sus mochilas, sus tenis, y todo era muy padre. Hoy que ya fuimos a recorrer parte del puente, bueno, el puente que ya está terminado y parte de la avenida Universidad, pues ves la dimensión de la obra y dices, oye, ¿a poco esto nació de la inquietud de la plática con el gobernador y ocupo esta obra? Y que si los planes, el empujón y todo, que se le dio desde la federación, sí que no creen en aquellos días, con agua, ¿no? Y demás, y entonces hoy ves que ya no es nada más papeles o reuniones o peticiones al gobernador, sino ya ves que ahí está el cemento, que ahí están los postes, que ahí está la ciclovía, que ahí está el camellón, y dices, los hechos para la posteridad. Claro, la verdad es que ya ver las obras te cambia mucho, y yo creo que te da satisfacciones. Ya es mi periodo de reelección, la ley ya no nos permite
Elección consecutiva, porque no hay reelección, bueno, sí, entonces, en México. Es elección consecutiva. Ya no hay elección consecutiva, ya no tengo derecho, según la ley, a una más. Entonces, pues hay que ver qué pasa en un futuro. Pero sí, no fue un tema de herencia como se podía pensar, ni un tema de voy a lograr lo que no... No hicieron mi padre o mi abuelo, ¿no? Simplemente fue un tema... Es más, mi ingreso a la política y mi posición como alcalde fueron totalmente coyunturales y algo que yo no esperaba en su momento y que, bueno, se fue dando. Líneas paralelas, tu padre, tu abuelo y tú. Luego, iban al mismo lugar, pero por diferentes vías, ¿no? Y aprendí mucho de ellos, o sea, de lo que me platicaban, de lo que vivieron. Yo creo que eso también pues me dio, y lo digo con mucho cariño y respeto, a lo mejor a menos edad, una madurez política, porque aprendí de ellos, ¿no? A lo mejor la tutela que ellos no tuvieron, la experiencia que ellos no les compartieron, o su padre o su abuelo, pues obviamente sí la tuvieron conmigo. Eso en lo político. En el tema del comercio, ahí sí coincidieron los tres, ¿no? Ahí sí tenían los negocios. Ahí sí. Y te ibas aquí y allá. Desde prácticamente que yo aprendí a contar, me pusieron a despachar zapato. Yo ayudaba ya a la zapatería. Desde que tuve un poquito más de edad, a lo mejor unos 10, 12 años, ya me hacía cargo de la caja de las zapaterías. De Don Prudencio. Sí, ya me hacía cargo ahí de la caja, cuando cambiaba las cajeras a comer y demás. Y bueno, posteriormente mi papá cierra las zapaterías, pero sigue con un negocio de rocolas. Anteriormente de las rocolas, con otro, un hermano de mi papá que tenía un negocio grande de todo lo que es tragamonedas, ¿no? Rocolas, maquinitas, simuladores, etc. Yo me acuerdo muy bien, íbamos en carretera y le dije a mi papá, oye, es que a ver, yo no quiero salirme de la escuela, yo quiero seguir estudiando, pero quiero empezar a hacer algo, quiero empezar a trabajar, quiero empezar a tener experiencia laboral y tener mi negocio, porque al final de cuentas, si me espero hasta terminar la universidad, pues está en secundaria, pues van a pasar muchos años y voy a arrancar con cero experiencia. Y me acuerdo que mi papá se me quedó bien, me dijo, ok, también déjame darle una pensada. Y a los 15 días me dice, oye, ya te conseguí trabajo. Dice, no te van a pagar nada, vas a estar los sábados con tu tío allá en Celaya. Y estuve trabajando, aprendí ahí mucho, aprendí a arreglar las maquinitas, a armarlas, a soldarlas, no con soldar bien, con cautín, o sea, con estaño y todo. Mantenimiento. Y me acuerdo que posteriormente veo muchas maquinitas ya guardadas, los cajones y los... Eran cápsulas, no era un Nintendo y le ponías el juego, era la cápsula completa, no eran de computadora como ahora. Y me acuerdo que pronto dije, oye, ¿y esas máquinas por qué están...? No, pues es que ya no hay quien las maneje. No hay quien las maneje, no hay quien las repare, no hay quien las coloque, no hay quien les dé mantenimiento, no hay quien les dé siguiente. ¿Viste la oportunidad? Y dije, y si yo me las llevo y yo hago todo, pues ya sabía, ¿no? Ya había aprendido. Me dicen, te damos una comisión. Se queda una parte del dueño del local, una parte del negocio y una parte tú como administrador. Entonces me puse a armar y yo creo que en ese entonces logré colocar como 30 maquinitas. Estás hablando que más o menos de a dos maquinitas que ponías por tiendita de abarrotes, eran 15 negocitos que yo administraba. Y bueno, posteriormente empecé a comprar mis propias máquinas y ya después, cuando tuve como 17 años, las vendí porque me fui a estudiar. Como tuve como 18, me fui a estudiar a Querétaro y después me fui a estudiar a Monterrey. Entonces las vendí y paré un ratito eso. Posteriormente me voy a Monterrey y regreso también, pero ahora entrarle a las rocolas. Fue también esta parte de cambio... Del disco sí, al CD. Del CD a lo digital, okay. A las computadoras. Mi papá ya no le quiso entrar a las de computadora y le dije, pues no seas malo, pues échame los muebles y todo. Yo las adecu. Compré mis kits para transformarlas a computadora y anduve también un buen rato en ese tema. Entonces, comerciante y político de vena. Sí, la comerciada sí, la política ahí... Fue dándose, fue más coyuntural. No eras tan grillo, no eras de partidos. No, es más... Hecho en Acción Juvenil, ¿no? Estuve participando en un tiempo en Acción Juvenil, pero ya llegué grande a Acción Juvenil. Yo llego al PAN a los 22 años y todavía estando en el PAN me toma como un año integrarme al juvenil. Yo decía, no, es que yo quiero estar con los grandes, con los chavitos, yo quiero estar con Ya no encajo, ¿no? Con los adultos.
Y era un error de mi parte. Posteriormente me di cuenta de la gran escuela que fue Acción Juvenil para mí, la cantidad de amigos que empecé a hacer y que hoy muchos están en diferentes puestos. O sea, hoy, por ejemplo, hay una Michelle González, diputada federal, hay una Yaret González, regidora, hay un Chelis Oliveros, alcalde, compañero, hay diversos compañeros que están de regidores, que están en puestos clave de la administración pública estatal, y pues me da mucho gusto verlos a todos y poderlos saludar con ese gusto de cuando íbamos a plantar los arbolitos y cuando íbamos a las campañas de los candidatos. Al jubilete, ¿no? Que es al cerro del jubilete, la subida ahí a Cristo Rey también. La verdad es que fue una etapa muy padre y que desafortunadamente la pude vivir muy poco tiempo porque, bueno, la edad, ya cumpliendo los 26 ya no es del juvenil y ahora somos ex juveniles. ¿Tacos o gorditas? Tacos. ¿Tipo de música? Variado de todo. La verdad es que no tengo así como un género favorito. Me gusta mucho poner la música más tranquilona. De repente me gusta traer así una playlist de esas que en Spotify que pones y órale, a ver cómo la le llaman descubrimiento semanal o algo así. Le pones y a ver qué va saliendo. Lo que se llama así como que voy a la oficina a ver hoy quién llega, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo conociste a tu esposa? ¿Cuál fue? Mi esposa, la conocí en el juvenil. Bueno, ya no éramos juveniles. Bueno, ella sí todavía era el juvenil. Santa Cunas. No, somos de la edad, ella dice que no, pero somos de la edad. En un evento viene Ricardo Anaya al Comité del PAN de León. Yo era ya diputado federal electo. Y ella era parte del juvenil, ella estudió administración pública municipal, perdón, administración pública, y va como miembro del partido también al evento, y ahí coincidimos, en algunas ¿invitas fotos. ¿Invitas a salir? No, le pedí que me mandara las fotos que tomó en ahí por el Twitter, me las manda, le empiezo a hablar, y le invito a salir precisamente. Yo decía, China, hasta León está. Está lejos. Está lejos. Digo, ya iba a México, y luego ir a León, pues está complicado, pero. La invité a salir, hicimos match, hicimos click. La verdad es que tuvimos una relación de novios de, yo creo que fueron 3 años prácticamente. Muy padre, muy bonita. A mucha gente le sorprendió cuando ya les dije que me iba a casar, porque como no veníamos mucho a Cortázar, si no era más fácil yo ir a León que ya que venía a Cortázar, pues no era una relación a lo mejor que mucha gente conocía. Y en el pueblo, pues no te conocíamos novia. Sí, sí. Pero no fuiste novia. No, pues, no, la verdad es que siempre he sido relativamente tranquilo. Y repito, pues fue también una de las partes bonitas del partido, ¿no? A lo mejor la vida te va acomodando y las cosas se dieron ahí. Además de la política, ¿qué gustos tienen en común? Los perros. Nos gustan mucho los perros. Yo creo que si a ella no le gustaban los perros o a mí no me gustaban los perros, sería complicado porque tenemos un chorro, tenemos como unos 9 perros. Entonces, sí nos gustan mucho. ¿Qué otra cosa tenemos en común? Pues nos gusta el tema de gobierno, o sea, nos gusta el tema de la administración. El tema de negocio también a ella se le da. Ella manejó mucho tiempo una tortillería, un tiempo también así, con sus papás, dejó un año de estudiar y se puso a emprenderle y le iban, según lo que me platican, bastante bien. Continuó el estudio y también tuvo que cerrar el negocio, pero creo que puede ser un tema que también compartimos. Entonces ya tienen la vista para el 24 y medio, ¿no? Bueno, ya finales del 24, hacia dónde van a ir. Claro. ¿Ya tienen un chamaco? ¿Un ya. año 7 meses? Año 7 meses, ya se fue. Ya está grande, ya empieza a hablar, ya camina, ya corre. Se va rápido el tiempo. Él nació en la campaña de la elección consecutiva, el 28 de mayo. Me acuerdo muy bien, hacemos campaña el jueves temprano, en la mañana. El jueves, terminando la campaña, en la mañana me voy a León. Y el viernes vamos temprano a cesárea, estaba por el parto programado. Y nos vamos al hospital en la mañana, nace, me quedo con mi esposa en el hospital. Y el sábado tempranito me vengo al cierre de campaña. Termino el cierre de campaña a las 2:30. Regreso, estoy el domingo allá también con ellos y el lunes me vengo a hacer campaña lunes, martes y miércoles y bueno, pues ya la elección el domingo. Entonces sí fue un tema ahí pues que se complicó por los tiempos, pero ¿en tiempo?
pero que disfruté también mucho. De hecho, cuando pido mi licencia, sabiendo ya que estaba el parto programado y todo, no regreso el lunes después de la elección. Me doy una semana, pues, sabiendo que obviamente iba a querer yo estar con la casa, familia, con el niño y todo. Entonces me doy todavía una semanita para poder llevar todo el proceso. Ese es el niño de la rosca. No, esa fue de ahorita de con los comerciantes. ¿El otro para cuándo? Pues ya. Ya está. En lo que cuando se pueda. Cuando ya se pudo. Bueno, cuando pegue. No han dejado de, ¿cómo se llama? De estar ahí escribiéndole a la cigüeña. Sí, ya. La verdad es que, mira, yo pienso que yo tengo, las conoces, tengo dos hermanas. Nos llevamos 5 años. Sí, es difícil. No, nos llevábamos bien. Es más, de niños creo que convivíamos más, pero sí la edad es muy amplia. Inclusive también yo noto, no sé si sea por mi persona y su personalidad de ellas, pero se llevan más entre ellas que conmigo, a pesar de que sean 10 años, se llevan más entre ellas. Entonces sí queremos que sea lo más pegadito posible, pues para que se acompañen. Alguna vez una persona me dijo, y fíjate, lo curioso, él no tenía hijos, pero me dijo, es que lo mejor que le puedes dar más que para ustedes es, para el hermano grande es un hermano menor, porque va a ser su compañero de toda la vida. Pues y toda la vida, o por lo menos de una buena cantidad de años. Van a poder compartir inclusive aficiones, sí, ¿no? Claro. En algún momento. Muy bien. Estamos platicando con Ariel Enrique Corona Rodríguez, presidente municipal de Cortázar, en su momento pues de los diputados federales más jóvenes en el país, también como presidente municipal de los más jóvenes que ha tenido el estado de Guanajuato. Vamos a ir un corte y regresamos porque ahora vienen las redes sociales. Vamos a platicar de las redes sociales, cómo las manejas, ya sabes. Benditas redes sociales. Más tuitero, ¿no? Vamos al corte y regresamos para seguir en el nido de la serpiente.